Hoy, en Trámite Fácil es Ya, la periodista Clara Salguero trae todas las novedades respecto a jubilados y pensionados para el mes de julio. Adelanta los montos que van a cobrar en julio y da a conocer novedades importantes a tener en cuenta a partir de los próximos días. Toma nota. Vamos a hablar de algo bueno porque tiene que ver con la información del aumento que viene para las jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares y sociales para el mes de julio, que van a tener aumento y eso es bueno porque, bueno, ahora los aumentos son mensuales. La parte no buena de esto es que todo lo perdido, como hablamos siempre y hace años, con vos, Javier, con vos, Mariano, que no se recupera más. La cuestión es que julio marca algo distinto en la historia previsional y es que al incorporar a las asignaciones familiares y sociales al aumento por inflación, por IPC mensual, junto con las jubilaciones y pensiones, el mes de julio ya es el fin de la ley de movilidad jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández. Ese es el título, podríamos decir, ¿no? 4,2% de aumento, que es el último IPC que dio a conocer el INDEC, y se va a aplicar a 18 millones de prestaciones, que es la cantidad de prestaciones previsionales y sociales que pagan CES en forma mensual. ¿Qué pasa con el bono? El bono está en suspenso. Si ustedes me preguntan qué me parece a mí, yo creo que el bono no se va a ir. Acá hay dos interrogantes. Si el bono va a continuar para las jubilaciones y pensiones mínimas y si además se va a actualizar. No olvidemos que está anclado en 70.000 pesos hace varios meses. ¿Y esto qué significa? Que termina deteriorando, al no actualizarse el bono, termina deteriorando el aumento real que tienen las jubilaciones y pensiones cada mes. Esto viene pasando desde abril porque no hay aumento de bono. Entonces, para los que cobran el bono, si el bono no se actualiza, el aumento no va a ser de 4,2%, sino un poco menos, ¿no? Vos sabés que, mira, a propósito de esto, ¿querés que leamos la placa a propósito para dar datos concretos, así lo explicás punto por punto, y después te voy a hacer un comentario respecto de Santa Fe? Mira, yo tengo acá más datos, así que vamos a completarlo. El tema es así, el aumento de julio del 4,2%, que es la inflación, la última inflación que dio a conocer el INDEC, lleva el haber mínimo a 215.622 pesos. Sí. Recordemos que el aumento por IPC se aplica en todos los rangos de jubilaciones y pensiones. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué siempre se toma como referencia la mínima? Porque la cobran la mayor parte de los jubilados y pensionados nacionales. ¿Pero esa de 215 tiene el bono adentro? No. Con el bono, si el bono se mantiene, sí, tendrías que sumarle 70.000 pesos y eso daría 285.622 pesos. Sobre este monto de 215.622 pesos ya sabemos y podemos calcular cuánto va a estar la pensión universal para el adulto mayor y cuánto van a estar las pensiones no contributivas. Pensión universal para el adulto mayor alrededor de 172.000 pesos y pensiones asistenciales 144.000 pesos. La novedad, recordemos que los jubilados y pensionados venían con aumento por IPC desde el mes de abril por el decreto 274. La novedad en julio es que se incorporan las asignaciones familiares y sociales también al decreto 274, que es aumento mensual por inflación y no más aumento trimestral por ley de movilidad jubilatoria. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno desploma la inflación, pulveriza la inflación? Y ahí tenés la manda a cero. O, no sé, tenemos deflación, no sé, 0,5 por mes. ¿Qué pasa con la jubilación? Y ahí vas a tener, Mariano, el problema de que te va a quedar achatada, te va a quedar neutralizada, te van a quedar neutralizados los montos de jubilaciones y pensiones para todos, y además con el agravante de que todo lo que vinieron perdiendo en los últimos 7 años, ya de por sí, con aumentos mensuales o sin aumentos, no lo van a recuperar. Ahora, me sumo a lo que dice Mariano. ¿Hay alguna posibilidad de que si la inflación baja cada vez más, ojalá, baja cada vez más, se pueda tomar una medida en la cual a los jubilados, en este caso, se les pueda aumentar sí, por decreto o por donde? No, se deberá.
se tendrá que tomar una medida, Javier, porque vos pensá que si los jubilados, la inflación baja o queda en lo mínimo y el jubilado estuviera cerca de cubrir las necesidades básicas, vos decís, bueno, a partir de acá el jubilado llega a cubrir, entonces salarios y jubilaciones, si no hay inflación, por ende no deberían aumentar. Pero en el caso de salarios y jubilaciones, está muy por debajo de lo que es el costo de vida. Si la inflación no resulta como instrumento a futuro, se va a tener que evaluar otra herramienta para dar aumento. Aparte, acá me dan un caso para que vean la distorsión que estamos hablando, ¿no? Una persona que le llega el aumento de 4,42, que es la inflación, el aumento es menos que el bono. Me explico, esta persona no cobra bono, entonces tenés esas distorsiones que estaba contando recién el sistema. Bueno, pero es la distorsión que provoca el bono, porque el bono viene de alguna manera a ayudar y a paliar las necesidades urgentes que tienen las mínimas, pero provoca muchas distorsiones. Por ejemplo, crea inequidad entre aquel que no cobra la mínima, que hace 20 meses que no percibe bono y también pierde con la inflación, de aquel que sí cobra. Pero el que cobra también lo tiene desvirtuado, porque al no aumentar el monto del bono, el índice de inflación a aplicar como aumento termina resultando menos. ¿Qué pasó con la moratoria? No, porque finalmente se sacó de la ley bases la posibilidad de eliminarla. Hay que esperar a diputados. Yo no creo que en diputado varíe. Yo lo que creo es que la eliminación de la moratoria va a ser historia como parte de la ley bases, que las moratorias van a seguir vigentes, que ese no va a ser el punto de discusión en diputados, sino que el tema va a quedar seguramente en ganancias, en privatizaciones, en bienes personales. Yo te diría hoy lo que yo pienso, Mariano, en particular, Javier Gonza, que las moratorias se van a seguir quedando, tanto para aquellos que tienen la edad y necesitan recurrir para completar los 30 años de aportes, como aquellos que no tienen ni edad ni aportes y necesitan entrar a un plan para anticiparse y pagar esos años faltantes. De todos modos, las moratorias que no aceptó el Senado que se eliminaran, ya tienen el final, ya tienen un cierre de caducidad que es exactamente el 23 de marzo del año próximo, del 2025, porque cuando el gobierno anterior promulgó, promulgó en el gobierno anterior a través de leyes, la ley tenía 2 años de vigencia, con la posibilidad de prórroga, pero 2 años al fin. ¿Pero eso para los que quieran ingresar o para pagar y comprar aportes? Se vence ahí. No, es para los dos casos, Las moratorias que se pretendía eliminar en la ley base son dos. Sí. Esas dos moratorias nacieron juntas en la misma ley con el gobierno anterior en el año 2023. ¿Y qué decía esa ley? Que estas dos moratorias para situaciones distintas, que ahora si quieren se las cuento, iban a estar vigentes hasta marzo del 2025, con posibilidad de que el gobierno que estuviera las pudiera prorrogar 2 años más. Queremos entender que si el gobierno de Milei en la ley bases incorpora el pedido de eliminación, no las va a prorrogar en el año 2025. Entonces, de acá al 2025, si diputados no dice lo contrario, van a poder seguir utilizando la moratoria todas aquellas mujeres con 60 años, hombres con 65, que no lleguen a los 30 de aportes y que estén en situación de vulnerabilidad, van a poder completar años con moratoria, jubilarse y esa moratoria se va a descontar. Ahora, Clara, el beneficio de jubilación. Te hago una pregunta que siempre la hacemos y toda la vida la hemos hecho cuando hablamos del sueldo de los jubilados o el pago de los jubilados. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con 285, no puedo decir 300 mil? Pues son 285.622 pesos que va a cobrar. ¿Cómo hace? ¿De qué manera? ¿Qué te cuentan? Estás considerando el bono. Sí. Porque sin bono tenemos la esperanza. Pongo el bono porque, bueno, a ver, lo van a recibir. Pero, digamos, por eso digo, no son, bueno, 300.000, como uno a veces hace un redondeo. Acá tenés que decir la cifra exacta porque es tan baja, vergonzosamente baja. No vive. Bueno, vive de la ayuda de la familia, vive de la ayuda muchas veces de los vecinos. Porque, ¿sabes qué pasa? Vos hablas con algunos políticos. Bueno, pero además tienen el PAMI, pero déjense de jorobar. A ver, ¿qué tienen el PAMI? Bueno sería que no lo tuvieran. Además el PAMI o los remedios que necesitan. Pero digo, vivir. Porque una cosa es tratar de curarse.
Pero vivir, ¿cómo hacen con esto? Vive subsidiado y aún así no vive, porque vos decís, bueno, el jubilado afiliado al PAMI tiene atención médica, además tiene la posibilidad del tema de los medicamentos, que es la obra social en eso más benévola, con más cobertura si la comparamos con otras obras sociales de otros jubilados, tiene la tarifa social, tiene el viaje gratis en el subte, quizá puede tramitar a través de su municipio una ayuda para alquiler si alquila, pero vive de eso. Y la política, me parece que hay algo que no entiende, que se le pueden dar muchos subsidios a los jubilados y pensionados, pero dar y subsidiar, en este caso, termina saliendo más caro que resolver el problema de fondo, que es decir, bueno, señores, no viven con 215 mil pesos. Entonces, vamos al Congreso, entre todos, trabajemos por el bien común y veamos qué hacemos para subir las mínimas. Y les doy un dato. Que quizá les sorprenda a ustedes o quizá lo sepan, no sé. El proyecto de movilidad jubilatoria, que recibió media sanción de diputados hace unos días y ahora la semana que viene se va a tratar en el Senado. ¿Saben cuánto significa ese aumento que el Poder Legislativo está impulsando y el Poder Ejecutivo le dice que va a vetar y es una discusión donde los jubilados quedan agotados en el medio? 15 mil pesos. Nada más, es eso lo que está discutiendo el Congreso. Muy poco. 15 mil pesos. Es político el tema, es político. 15 mil pesos para la mínima. Claro. Entonces, si es político, uno dice, entonces, ¿a quién le importan los jubilados? ¿A quién? Es súper poco. Es políticamente incorrecto lo que voy a decir porque va en línea con lo que quiere, con lo que dice Clara. La discusión que tiene el gobierno y por hoy con la oposición es perfecto. Entiendo lo del 8% que son estos 15 mil pesos, que es verdad. El gobierno le licuó a los jubilados. Ahora, de acá en adelante, hagamos una fórmula que sea, en palabras simples, buena para los intereses económicos del gobierno. O sea, que no haga un agujero fiscal más grande. Y ahora la oposición dice, no, pará. Hagamos una ley que le dé más plata a los jubilados. ¿Y qué está dice? Bien, pero vos crees, Gonza, que 15 mil pesos una medida superadora. En eso ellos dicen, no, hasta ahí llegamos. Dice, ok, perfecto, lo entendemos. Incluso se negoció con casi todos los bloques. El tema es el después, porque el gobierno lo que dice es, pará. No hagas que yo pague los aumentos que vos, cuando estuviste en el gobierno, no quisiste pagar. Están en esa discusión eterna que pasa siempre y los que se ven perjudicados son los jubilados. Clara, círculo, con respecto a los juicios, ¿el gobierno está pagando juicios? Sí, se paga. Se paga igual que como se paga en gobiernos, como se ha pagado en gobiernos anteriores. Se establece un presupuesto, una financiación, en particular cuando se trata el presupuesto anual para todos los ámbitos, y se paga. El problema no es que no se paga, se paga, pero hace años que se paga mal. Se paga la tercera parte de lo que se debería pagarle al jubilado después que el jubilado esperó 4, 5, 6 años y financió con su tiempo la burocracia administrativa, la burocracia judicial y también la burocracia política. Entonces, se paga. Tenés dos factores acá, que por un lado se paga menos de lo que se debería pagar y además, como cada ley de movilidad que se instala y después se va, genera más demandas, entonces siempre tenés que el número de la gente que demanda es más que el número de los expedientes que se pagan. Hoy se conoció, además, una denuncia que ha hecho el fiscal Guillermo Marijuán por pensiones por invalidez. Que una estafa, es decir, un número inflado, ¿no es cierto?, en distintas provincias, en todo el país desde hace ya algunos años, en donde lo que se trata de determinar es, a ver, se dieron pensiones por invalidez, en realidad era un curro, Es más, ha detectado el propio Marijuán a propósito de denuncias, investigaciones y demás, que en algunos casos, para sacar una pensión por invalidez, la ley habla del 70%, ¿no es cierto?, de invalidez en el cuerpo. Y hay que presentar un montón de certificados. No es solamente un médico que certifica y nada más como una receta. Hay que sacar radiografía, análisis, bueno, de todo un poco. Habían presentado en algunos casos radiografías de perros.
¿no? ¿En serio? Sí. Sí. Detectaron eso, ¿no es cierto, Clara? Sí. Vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata. En la Argentina hay aproximadamente en este momento 1.200.000 pensiones asistenciales. Dentro de esas pensiones asistenciales hay tres grupos. Madres de 7 o más hijos, pensiones de más de 70 años y pensiones por invalidez. Sí. El problema está con las pensiones por invalidez. En los tres grupos que hay, formando parte de las pensiones no contributivas, toda la persona que solicita tiene que demostrar vulnerabilidad socioeconómica. Pero además, en el caso de las pensiones por invalidez, este grado de invalidez del que hablaba recién Javier, todo eso se tiene que hacer para solicitar y que se apruebe. Bueno, el gobierno detectó, porque esto lo había anunciado el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que se había encontrado que habían evaluado aproximadamente 3.000 expedientes al azar de pensiones por invalidez y el 80% estaban mal otorgadas. Pero entre 2020 y 2023 se dieron beneficio a 300.000 personas. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Desde el minuto uno, eso no se podría haber otorgado, porque no reunían los requisitos para acceder. Esto está todo en la justicia, se están dando de baja y, bueno, va a ser un tema que va a terminar judicializado. No es algo nuevo. En la gestión de Mauricio Macri, recuerdo que se encontró un pueblo, si no me falla la memoria, en el norte del país, en donde casi todos los habitantes tenían una pensión por invalidez. Sí, claro. Acá dice, mira, perdón Mariano, pues de 79.581 casos asignados, tal expediente, en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad. De 2003, que había 79.000 y un poco más, a 1.222.000 personas. Yo creo que el tema empieza por ahí, Javier, que empieza por lo llamativo del incremento que habían tenido en décadas. Sí. Este tema. De 70.000 se pasó a 1.200.000. Y cuando fueron a evaluar, bueno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, sí, que es el organismo que se encarga de otorgar este tipo de pensión, uh-huh, y de extender el CUB, el Certificado Único de Discapacidad, detectaron todo esto, que ahora está judicializado. Denuncia que cae contra el expresidente Alberto Fernández. Exactamente. Entonces, bueno, es todo un tema porque es como defraudación al Estado. Sí. La plata que se pagó en esas pensiones que en principio estaban mal otorgadas. Gracias, Clarita. Un gusto. Gracias por visitar Trámite Fácil Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.